Queridísimos amigos de la prensa, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Promoción y del Empleo y de la Economía Familiar y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, les da la bienvenida a la puesta en marcha del CLIP Programa de Inserción Laboral y Capacitación en Nuevas Tecnologías, que tiene por objetivo crear 1000 nuevas oportunidades de empleo de calidad y mejorar la competitividad de las empresas tecnológicas de Córdoba. Para dar inicio a esta presentación, vamos a invitar a la señora Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. Buenos días para todos. Buenos días al Gobernador Juan Schiaretti, al Ministro de Educación, Walter Bach, Ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo de Chiara, y Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Castelo, a todos los funcionarios, a la gente del clúster, de CIECA y de las empresas que nos están acompañando y a todos los amigos de la prensa. Muchas gracias por compartir hoy con nosotros este momento que para nosotros es muy grato, que es poner en marcha un programa que habíamos anunciado oportunamente y que luego, producto de esta situación de pandemia, no habíamos podido iniciarlo. Esto implica poder cumplir con el compromiso asumido, esto implica también una decisión del gobernador de ponerlo en marcha, de llevarlo adelante y de particularmente hacerle algunas adecuaciones que nos permitan avanzar con estos programas que son verdaderas políticas de Estado en estos contextos que nos requieren algunas modificaciones y que nosotros oportunamente las hemos hecho. Este programa de inserción laboral y capacitación en nuevas tecnologías que presentamos el año pasado, vamos a recordar cuál era el objetivo. El objetivo general era crear 1000 nuevas oportunidades de empleo de calidad y mejorar la competitividad de las empresas tecnológicas de Córdoba. A ese objetivo general nosotros planteamos llevarlo adelante a través de 3 objetivos específicos. Uno, el de incorporar 600 cordobeses en nuevos puestos de trabajo para tratar laboralmente en el sector del software. La línea de acción tenía que ver con incrementar las habilidades y competencias de 400 trabajadores de empresas tecnológicas cordobesas generando espacios de formación profesional. Y el objetivo es el de contribuir al desarrollo profesional y la movilidad del capital humano entrenando para que continúen trayectos educativos formales. Estos objetivos nosotros vamos a llevarlos adelante, siguen firmes, lo único que hemos cambiado es unas requiere algunas condiciones para poder adaptarnos y por eso le hemos denominado que cuál es la nueva modalidad. La nueva modalidad es la capacitación online en Full Stack Juniors a través de la plataforma virtual del Ministerio de Educación. Y en esto quiero hacer un agradecimiento muy especial al Ministro de Educación, a Walter Grobach y a todo el equipo que no solamente hizo el desarrollo de los contenidos junto con las universidades, sino que también en tiempo récord logró adaptarlo y por eso ahora esta capacitación, que antes iba a ser virtual y presencial, va a ser llevada adelante 100% virtual en las plataformas del Ministerio de Educación. La segunda cuestión que nosotros también logramos adaptar por pedido del gobernador es el tema de la práctica laboral. Ustedes saben que estaba previsto una práctica laboral profesional que nosotros le llamamos supervisada y en ambientes de trabajo. Lo que también el gobernador nos pidió es que eso lo podamos también organizar y por eso ser de acuerdo a la modalidad de trabajo que la empresa determine y por supuesto que va a ser supervisada por un mentor de la empresa, pero podrá ser en la misma empresa de manera presencial, podrá ser a través del trabajo remoto en donde muchas empresas ya lo han puesto en marcha. La tercera cuestión es la asignación de estímulo de 100 pesos cofinanciada entre el gobierno provincial y el sector privado. Es decir, aquí los beneficiarios van a hacer una capacitación 100% virtual que además va a ser gratuita y que va a tener certificación y además van a llevar adelante una práctica laboral durante 12 meses en ambiente de trabajo. Para esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a llevar adelante a la primera etapa del programa de la siguiente. Estos ya habían sido seleccionados, las empresas habían seleccionado a los aspirantes a beneficiarios y por eso nosotros a partir de hoy abrimos el reempadronamiento de beneficiarios seleccionados oportunamente y de las empresas a través de digital. Las empresas lo tienen que hacer a través de CIDI nivel 2 y los beneficiarios y aspirantes a través de CIDI nivel 1 podrán hacerlo. Y sabemos que probablemente puedan surgir algunas consultas, es que hemos planteado para el día 27 de julio un webinar para
consulta. En un horario a las 10 horas para las empresas y a las 14 para los beneficiarios, para que de manera virtual podamos evacuar todas las consultas o dudas que puedan ser modalidad. Nosotros desde el Ministerio entre el 5 de agosto y el 7 vamos a estar notificando a todos aquellos que se hayan empadronado para que puedan comenzar el día 10 de agosto con la capacitación. Así que muchísimas gracias a todos. En la página del Ministerio van a estar disponibles también algunas consultas. Muchísimas gracias por este trabajo conjunto que hemos llevado adelante. Este programa es fruto del trabajo conjunto y trabajemos juntos para hacer de esta Córdoba una Córdoba cada vez más productiva e inclusiva. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señora Ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure. Seguidamente vamos a invitar para escuchar su palabra a la señora CEO de Darwoft, socia del Coba Technology Cluster, ingeniera Cecilia Mariani. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, tanto con el gobierno, con el ministerio, con el clúster, por tener esta posibilidad. Las empresas de Córdoba, yo como representante a una de ellas, a Darwoft, de este programa que para nosotros es como un emprendimiento que hay un emprendimiento que trata de, en este momento, de convertir de convertir la capacitación de las personas en la estrategia principal de este momento. Entonces, en algo estratégico a largo plazo. Nosotros el problema que tenemos es que cada vez necesitamos más desarrolladores. Y cuesta conseguirlos. Muchas empresas estamos en esto de tratar de conseguir más desarrolladores. Y este programa CLIP lo que vemos es que nos ayuda a capacitarlos. Con la unión del Ministerio de Educación capacitando a la gente y nosotros entrenándolos, dándoles esas primeras prácticas en estos primeros proyectos, creemos como que les transformamos la vida a estas personas, porque alguien que empieza con este tipo de proyectos en tecnología, aprendiendo a desarrollar, hace que tenga trabajo para siempre. Hoy será nuestra empresa, nosotros tenemos en Darwoft 5, me enteraba de que hay algunas empresas que tienen a 20 personas, pero lo tomamos con mucho compromiso de acompañar a estas personas, ponerle mentores, como dijeron, ya tenemos las máquinas preparadas para darles, las laptops para que puedan aprender. Esta programación en full stack es que sepan programar, tanto el front, que es la parte visual de todos estos programas que andan dando vuelta, y la parte backend, lo que no se ve, la lógica del negocio. Así que es muy importante, es estos desarrolladores full stack, es lo que estamos necesitando. Casi todas las empresas, no solo de Córdoba, de Argentina o del mundo, buscan desarrolladores full stack. Y es como un paso más. Nosotros venimos trabajando también con el ministerio en otros programas. Un programa CLIP es para los que recién inician, pero también en otros programas que estamos en el nodo de blockchain también ayudando y capacitando en otros niveles. Entonces, por eso decía que vemos esto como algo estratégico en este momento de COVID, que igual le sigamos poniendo énfasis en la capacitación de personas. Así que, bueno, lo vemos súper bien como empresarios de Córdoba a seguir fomentando la capacitación y que nos lleva a nosotras a contratar a estas personas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor ingeniera Cecilia Mariani, que es CEO de Darwoft y socia del Córdoba Technology Cluster. Acto seguido, y para dejar oficialmente presentado el CLIP, Programa de Inserción Laboral y Capacitación en Nuevas Tecnologías, escuchamos la palabra del señor gobernador de la provincia de Córdoba. Habla para todos nosotros Juan Eschiaretti. Muy buen día, querida y queridos ministros, representantes del Cluster Córdoba Technology, amigas y amigos de la prensa. Si hay un sector que tiene pleno empleo en nuestra Córdoba y está demandando personal, es el sector de programación del software. Faltan, según los datos que informa el Cluster Córdoba Technology,
3.500 empleados que estarían en condiciones de ser incorporados al sector de software de la provincia si tuvieran las calificaciones adecuadas. Y esto habla a las claras, en primer lugar, del desarrollo que tiene la economía del conocimiento en el mundo. Un desarrollo que se va a potenciar pospandemia. Hablaba ayer con una de las empresas más importantes que cotiza, que es una empresa argentina, Globant, que cotiza en la bolsa de Nueva York y en otra bolsa del mundo, y se le llama uno de los 5 unicornios por el valor que tiene, que son más de 1.000 millones de dólares, y me decía que han recomenzado los pedidos para eso. Y que estaba haciendo por eso la sede corporativa aquí en nuestra ciudad de Córdoba, con una inversión en un edificio inteligente de 12.200 metros, y que teniendo 600 empleados prevía en el mediano plazo incorporar otros 250. Esta es la realidad que vivimos con la industria del software y la expresión de las nuevas tecnologías. Están a pleno empleo y son el futuro luego de la pandemia, porque la pandemia ha generado una aceleración tremenda en lo que es teletrabajo y en lo que es las nuevas tecnologías. Avanzó, yo diría, en estos meses de pandemia lo que se esperaba avanzara en muchos años. Y esto es una oportunidad para los cordobeses. ¿Por qué es una oportunidad para los cordobeses? Porque lo básico en la industria del software, lo básico en las nuevas tecnologías es la inteligencia humana, el talento humano. No es tanto la capacidad de invertir el dinero que se invierte, sino tener talento humano a disposición, que es la materia prima central de las nuevas tecnologías. Y eso es lo que tiene nuestra Córdoba. Nuestra Córdoba, que tiene no solo la universidad más antigua de la patria, sino 12 universidades, que tiene más de 250.000 estudiantes universitarios, es una cantera para que se desarrolle el software. Esta fue la apuesta que hicimos del gobierno de Córdoba hace ya varios años, y lo hicimos junto a la universidad y a todo el complejo universitario y a los empresarios cordobeses. Y esto nos permitió transformarnos en el principal polo de producción de software del interior de nuestra patria argentina. Y ya es la producción de software una economía regional. Fuimos la primera provincia, cuando ni siquiera la nación lo había considerado industria del software, que lo consideró industria. Porque estábamos convencidos que Córdoba tenía todo para entrar al siglo XXI de la mano de la capacidad de su gente y de sus emprendedores. Y hoy fíjense que la producción de software se ha incrementado un 20% en personal en el último año y ha incrementado su facturación y también sus exportaciones. Y este programa CLIP viene a refar y a darle más posibilidades a nuestra industria del software a que incorpore esos 3.500 empleados que puede incorporar si conseguimos formar. Y es también el esfuerzo del resultado del trabajo mancomunado del sector público y el sector privado. Es lo que el Estado apoya en la formación y también en la beca que da durante un año, y lo que apoya el sector privado tanto para quienes son sus empleados como para quienes son incorporándolos y dándoles trabajo. Van a ser 1.000, en esta fase arrancamos con 500, 350, 360 que no tienen empleo y que se van a incorporar a hacer las prácticas, por tanto a tener empleo, y otros 140 empleados. Y vamos a llegar a los 1.000. Y hay voluntad del gobierno provincial de avanzar con más personal si entramos en acuerdo con las empresas privadas que nos digan, yo tantas personas preciso, como dijo recién la ingeniera, tantas personas en mi empresa,
Mientras más personas precisen, más va a estar el gobierno provincial aportando para este programa CLIP. Porque, reitero, en el mundo que se viene post pandemia, hay dos cosas que benefician a Córdoba que sin duda van a ser requeridas. Una, los alimentos, porque el ser humano siempre precisa alimentarse. Y otra va a ser la irrupción y el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías. En las dos, Córdoba tiene posibilidades de aprovechamiento total por nuestra característica del complejo agroalimentario y por tener ya un polo de producción de soja. Se trata de que juntos, sector privado y sector público, juntos, cuidemos esto y sepamos aprovechar las oportunidades. Porque aprovechar las oportunidades, ¿qué significa? Significa que haya más empleo para los cordobeses. Y el empleo es lo que garantiza la vida digna. Y que esta mayor cantidad de empleos sean bien remunerados, porque los empleos en alta tecnología son los que hoy tienen los mejores salarios. Y esto queremos para nuestra gente. Empleo que les permita ganarse vida con dignidad, empleo que permita que la justicia social sea una realidad. Sigamos juntos, que Córdoba tiene un gran futuro y Córdoba va a seguir consolidándose como un polo de producción de software y de la economía del conocimiento en nuestra patria. Muchas gracias por la confianza a los señores empresarios. Gracias a los cordobeses por participar de este programa. Muy buen día para todos. Tras la palabra del señor gobernador, se deja oficialmente presentado el CLIP Programa de Inserción Laboral y Capacitación en Nuevas Tecnologías. Se retira el señor gobernador de esta sala de situación y queda para el requerimiento de la prensa la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. A todos ustedes por participar, muchas gracias y que tengan muy buen día.